Se me miraron mejores ojos, hasta cuando vi tu vida, y de eso me daba la espalda, no estabas lejos de la luna en mí. Bésame, 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 no estamos lejos del lado de mí. Bésame, 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 no se puede. Recién llegado al hotel que es Isola Sur en Tánger. Hemos hecho un viaje maravilloso. Hemos salido desde Tarifa, donde hemos cogido el barco de la compañía Intershipping. Y aquí está también el propietario, que vamos a intentar entrevistar en esta buena acogida que nos han dado aquí, esta bonita ciudad en la que hemos comenzado con un cóctel. Muchas personas de Marbella, de San Pedro, bueno, de la Costa del Sol. Jugadores, algunos, bueno, con tres handicap y algunos muy buenos, muy profesionales, otros no tanto, bueno, hay de todo. Y bueno, vamos a vivir tres días que nos quedan, viernes, sábado y domingo, intensamente. Vamos a ver cosas muy bonitas, nos van a hacer también visita guiada, con lo cual estamos encantados. Bueno, pues vamos a ver si hablamos con el arma de todo este proyecto, que es Félix Ramos, que nos cuente un poquito más. Hablamos con la compañía Intershipping y con, también con algunos de los jugadores que se dan cita aquí. Esta noche todos dormimos aquí y las siguientes noches también lo vamos a hacer. Así que vamos a dar paso a las entrevistas. Bueno, el alma y el corazón de este viaje lo ha puesto Félix Ramos. Así que nos va a hacer un poquito la introducción de todo lo que vamos a hacer en esos días, lo que vamos a visitar, lo que vamos a ver y sobre todo la parte fundamental, que es fomentar el gol también aquí en Marruecos, aunque desde 2010 ya se nombró ciudad del gol aquí en Tánger. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lenita. Gracias. Bueno, el alma son todos nuestros amigos que vienen, ¿verdad?, de Marbella, que son los que van a jugar al golf. Y qué placer que estés con nosotros aquí en este viaje de golf y turismo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el CRT, que es el Consejo Regional de Turismo, quieren que hagan un torneo, que es la quinta Copa Mediterránea, pero al mismo tiempo conozcan un poquito de la zona. Así que hoy es un cóctel, cena de bienvenida, pero mañana vamos a ir a Sila, que es un sitio maravilloso, un pueblo donde Carmina Ordóñez se retiraba siempre que le encantaba. Vamos a almorzar allí, vamos a visitar un campo de golf muy bonito que hay solo como visita. Por la noche hay una cena en un restaurante típico Hamadi, marroquí, con música en directo y todo. Después el torneo de golf, cenas, en fin, que lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Yo creo que estamos entretenidos. Y muchos amigos, Feli. Bueno, está también la compañía Intershipping, que es el que nos ha traído, sí, y el que nos va a llevar luego de vuelta. Eso, yo creo que ahora lo tienes que coger para que te hable, porque además tiene, fíjate, tú sabes que Intershipping tiene por 50 euros excursión con el barco, comida y todo aquí en Tánger. ¿Qué? 50 euros, no, solamente de un día venir. Bueno, yo no sé si de una noche, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor tiene una noche, pero sé que tiene una excursión de 50 euros, de venir un día y pasar, comer y volver. Sí, sí, que te lo cuente, porque yo no, lo sé mucho. Porque eso es, bueno, y hay que decir que vengan, porque esto es fenomenal. Y además, por aquí ni ha dado agua ni nada. No, aquí no llueve. Si llueve, nos ponemos un chubasquero. Por el momento está todo bien. Movidito el barco, pero bien. Vamos a seguir todos los días, así que ya tenemos oportunidad de irme contando cómo se está desarrollando todo este torneo. Nosotros veremos, porque jugar gol no jugamos. Nosotros nos tomaremos una cervecita. No hay detalle ninguno. Vamos a llamar a Rachi, venga. Hablamos con el señor Rachi, que nos ha traído a Tánger en la zona VIP de uno de sus barcos, pero que tiene mucho más negocio. Bueno, primero felicitarlo y darle las gracias, porque hemos hecho un viaje súper placentero, relajado. Hemos estado súper a gusto, parece que estamos en un crucero. Bueno. Sí, la verdad que los barcos rápidos son muy... Significa 35 minutos, se puede llegar a Tánger. Es casi, se siente como un pasillo en España, que no se siente. Espero que
lo pasáis bien en Marruecos. Espero que mucha gente vendrá a ver el país el más cerca, tan distinto. Bueno, Rachi, ¿cuántos barcos tenéis hoy por hoy que van a qué sitio? ¿A Gibraltar? ¿Cuántos barcos y a qué zona? Hoy en día, Intershipping lleva el más grande flota del norte de Marruecos. Tenemos 6 barcos, 3 en Tánger, Tarifa Tánger, y 3 en Algeciras, Tánger Med. Tánger Med son barcos grandes que llevan camiones, autocares, furgones. Tánger Ciudad tenemos 3 barcos que son más pequeños, más rápidos para traer la gente que quieren visitar y volver a su casa, que no. Sí, son. Bueno, y sé que tenéis unas ofertas increíbles. Por 50 euros podemos ir y venir a Tánger. Sí. La verdad que hoy en día, con la ayuda del Centro Regional del Turismo, con el ministro de Turismo marroquí, estamos haciendo paquetes de la visita en Tánger, todo incluido. Significa la comida, el guía, la visita, el barco, a un precio súper interesante. Esto es para animar que la gente viene a Marruecos, porque la verdad, el turismo para Marruecos es muy importante, porque lo que queremos es que esto, la gente tiene que hacer cosas, y no pensar en otras cosas. Significa el turismo ayuda mucho al norte de Marruecos. Si España hoy en día tiene 60 millones, si nosotros solamente llevamos el 1% o el 10%, somos muy felices, muy felices, ¿verdad? La verdad que sí, que lo haces muy bien. Además, tenemos un enmendamiento de la Costa del Sol, Ojén, Marbella. Ya existe desde hace muchos años un enmendamiento Marruecos y también la Costa del Sol. Con nosotros estamos siempre, hemos estado muy cerca, hemos venido muchas veces porque siempre nos acogéis muy bien y también somos muy felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Espero que vuelvan más y más veces. Porque para los españoles, Marruecos es su segunda casa. Y para nosotros, los marroquíes, España es nuestra segunda casa. Mira, fíjate que bien hablas español, ¿eh? Te habla perfecto, ¿eh? Gracias a la televisión española. Ellos que nos han enseñado siempre. Hemos aprendido de... Okay. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ya hemos llegado al hotel aquí en Tánger, este hotel reformado que ha quedado muy bonito. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando vine a este hotel y ha cambiado muchísimo. Tenemos aquí los amigos de San Pedro Alcántara, Marbella. Bueno, aquí la Costa del Sol representando pues este torneo que se juega la Copa del Mediterráneo y espero que la ganen ellos. Aquí hemos venido a apoyarle, a darle nuestra fuerza, nuestra energía y a grabarlo para que quede ya plasmado para siempre. Bueno, Miguel Trevero, qué sorpresa estar aquí también, ¿no? Hombre, para mí ha sido una alegría de que hayan contado conmigo unos amigos para venir aquí a Tánger a echar una partidita de golf. Traemos un equipazo, desde luego, porque el equipo viene encabezado por Pedro Ortega, que es mi consuegro. Que tiene un handicap, que tiene, ¿no? Seguramente. Y luego Tomás Alcántara y Paco Puya. Realmente somos empresarios que venimos aquí según porque quieren promocionar la parte de Tánger, y la verdad, hasta ahora el estrecho estaba un poquito movidito, pero desde luego el hotel es de maravilla, ¿eh? Un hotel de maravilla. Espero disfrutar y que nos guste mucho Tánger, que creo que tiene su encanto, y estamos a una hora escasa de España. Por lo tanto, yo estoy muy contento de estar aquí con mis amigos. Ahora que tengo mucho más tiempo, pues me dedico también a jugar algo de vez en cuando, que antes tú sabes que por mis motivos profesionales pues apenas tenía tiempo. Pero ahora, mira, estamos muy a gusto de estar aquí en Tánger y espero disfrutar estos 3 días y llevarnos el torneo para allá, para San Pedro Alcántara. Sí, aquí haciendo amistades también con los tangerinos, porque vienen de aquí también, vienen muchas personas que van a jugar al golf, así que también es momento de hacer amistades, estrechar ahí el lazo de amistades también, con más personas. Bueno, Tomás, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Qué alegría
alegría de que estéis aquí también y bueno, va a ser unos días fantásticos, a ver si el tiempo acompaña, pero bueno, nosotros venimos a pasarlo bien, llueve 20, salga el sol, ¿no? Sí, hombre, vamos a pasarlo bien, para eso hemos venido, a disfrutar, que es lo importante, después de ganar ya es otra cosa, pero bueno, vamos a disfrutar del momento, de la compañía, de los amigos y nada más, y a comer bien. Mucha experiencia ya en campos de gol, ¿no? Sí, pero bueno, esto siempre que te salga la partida y ya está, no hay otra cosa. Tampoco somos grandes profesionales de esto, somos amateurs y... ¿Qué campo has jugado que te ha gustado más? ¿Cuál es el campo que más te ha gustado de los que has jugado hasta ahora? Bueno, es que para decirte cuál, no sé, es muy complicado. Yo he jugado en campo de... ¿Más difícil? ¿El más complicado? ¿El más complicado? Para mí, para los buenos jugadores, todo es fácil. ¿Algún secreto, algún truco a la hora de hacer? Nada, que darle la bolita bien da. Si no le da bien, mal asunto. Bueno, vamos a hablar, que vemos yo aquí al de Puya, que es muy concentrado. ¿Es un deporte o no es un deporte? Yo es una cosa que siempre hemos tenido ahí un poquito la duda, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo considera un deporte. ¿Qué opinas de en esta situación? Bueno, depende cómo te lo tomen, ¿no? Para mucha gente, bueno, quizás no lo sea, pero si te lo tomas un poquito en serio, tienes que cuidarte, tienes que estar en forma ahí, porque si no es imposible. Son 18 hoyos y a la postre hay que estar un poco en forma, ¿no? A unos nos gusta jugar de una manera, a otros de otra. Unos jugamos andando, otros jugamos en buggy. Bueno, hay muchas formas, ¿eh? ¿Vosotros habéis conseguido alguna vez, habéis sido premiado o habéis llevado así premio por buenos jugadores, por ser los mejores, ¿no? Por sí, ganar. Sí, sí, yo bueno, he ganado algunos trofeos, ¿no? Pero bueno, es algo muy difícil, ¿no? Porque además hay muy buenos jugadores en todas partes. Pero sí, he tenido la satisfacción de jugar algunos campeonatos y ganarlos. Sí. ¿Qué le dirías a las personas que empiezan al gol, ¿no? Porque hay personas que empiezan y no lo tienen muy claro, si está por este y tal. Algunos dicen, bueno, a ver si tengo un golpe de suerte y meto la bola en uno, ¿no? Y me hago profesional, ¿no? ¿Qué le dirías? Bueno, el gol, bueno, el tema suerte siempre es importante, ¿no? Pero al final el gol tú tienes un hándicap porque te sacrificas más o menos y tienes más habilidad o menos que otros. Al que empieza, bueno, si vienes del deporte, te adaptas antes. Si no has hecho nunca deporte, pues te cuesta un poquito más de trabajo. Pero vamos, yo se lo recomiendo a todos mis amigos, hayan o no hecho deporte anteriormente. Bueno, pues yo seguiré entrevistando en estos días, os dejo disfrutar de este cóctel, de esta velada. Y bueno, se nos ha ido aquí el veterano, el que tiene un handicap. ¿Dónde se fue? Bueno, ahora intentaremos de localizarlo. Ahora intentaremos localizarlo, que se ha ido por... No te preocupes, yo voy a tener tiempo de entrevistarlo porque seguramente va a ganar. Bueno, ya lo cogeremos en el campo ahí, vea qué nos parece las dificultades que os encontráis. Venga, espero que ninguna, ¿eh? Espero que todo sea cosas bonitas. Gracias. Muy bien, Elena, gracias. Gracias, Tánger, a venir aquí con un programa muy bonito, ameno, no solamente para jugar al golf, sino para conocer también Tánger y un poquito los alrededores. Y entonces me gustaría que aquellos que no tengan la copa en la mano, demos un aplauso al Consejo Nacional de Turismo. Está también el señor director de aquí del Hotel Sol Azul, que nos acompaña y que nos va a atender de maravilla también. Sí, el señor Regala viene para acá. Bueno, le paso la micro. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Tánger, esta ciudad que es tan cerca de Andalucía, tan cerca de nosotros. Como sabéis, como ha comentado Félix y también como ha dicho José María y Manolo, que siempre están con nosotros para organizar cosas aquí en Tánger, este año estamos en el quinto trofeo del CRT, del Consejo Regional de Turismo. Tenemos un programa ligero, no vamos a hacerles las visitas profesionales. Pero bueno, estáis aquí, en su casa estáis aquí para jugar al golf el sábado. Espero que tendremos un buen tiempo y luego cenamos el sábado y vais a ver que somos, bueno, una ciudad acogedora, una ciudad abierta,
una ciudad interesante y estamos en otro continente. Entonces, aprovecháis vuestra estancia aquí. Bienvenidos y suerte a todos para el trofeo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora ahí les saludo. Bueno, pues nada, mañana a las 10 de la mañana tenemos.